La música arruinó mi vida. Es la pregunta que todos quieren saber. ¿Cuál es tu vida? Así lo puedes decir. Por favor, queremos saber. Buenas cabras y cabros, sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio bastante especial de La Música Arruinó Mi Vida. Yo soy Jan y hoy estoy con una persona que, además de ser suscriptora del canal y participar de manera muy muy activa en la comunidad de Patreon, me ha abierto las puertas de su casa y me invitó a mostrarme ella personalmente lo que yo titulé como la colección premium de los Echantes. Lo dice él, no lo digo yo. Para empezar, les quiero mostrar el siguiente disco. Es uno que me gusta harto. El Long Season de Fishmans. ¿Qué es esa cara? Oh my god, oh my gosh. Este disco lo compré cuando salió. Es una edición limitada en vinilo. Y bueno, ya sabemos qué pasó con este disco. ¿Qué pasó con este disco? Unos meses después de que llegó a mis manos, me di cuenta de que el precio subió estratosféricamente. Y es porque se hizo muy muy conocido en internet. Lo cual me sorprendió mucho en realidad, porque antes Fishman no era tan conocido. Así que ya desde ahí se empezó a formar una comunidad bien grande en internet. Hay una comunidad de Discord bien grande, de hecho, los cuales han encontrado varios demos, varias cosas que habían estado perdidas hasta, no sé, el día de hoy, que ya resurgieron, no sé, cosas que pasan, fenómenos de internet. Bueno, en caso de que lo conozcan o no, este disco es de una banda japonesa llamada Fishmans, que es una banda que en temas de sonido bastante intrincada, que tiene esta mezcolanza entre el dub, bueno, yo cuando lo conocí también hace muchos años en realidad, me sonó como reggae, digo, japoneses tocando reggae, buena. Pero tiene también su cuota de dream pop, se podría decir, este sonido ambiental. De hecho, hay como elementos con los que hicieron tomas en la naturaleza, y por algún motivo, que como dice los Echan, es bastante extraño, este disco explotó en temas de popularidad y por lo mismo explotó en temas de precio, porque un disco que había salido solo en CD, es del año 96, y la banda tiene más temas, son de fines de los 80, mitad de los 80. A finales de los 80 se formaron, sacaron sus primeros temas y fueron bastante prolíficos entre principios de los 90, a mediados finales de los 90, que ahí la banda terminó.
En un principio ellos se iban a separar porque el bajista se iba a ir, pero finalmente la banda terminó porque el vocalista falleció. Así que también tiene como esa halo como de leyenda. Hay unas fotos súper bonitas de los cabros, bastante sencillo, ahí recolectando su sonido de los pichitos, de donde fueran de excursión. Están como en el Cerro Santa Lucía. Claro. Y están, bueno, un disco bastante mediano, o sea, no sé, bastante, pero conceptual en el sentido de que es como un track largo, que está dividido sí. un poco. Y me impresionó, o sea, nunca creí que hubiera una comunidad. Hay video, está traducido en español. ¿No? Sí, hay una persona que traduce hartas canciones de Fishman en el español, creo que es chileno. Sí. Creo porque le saqué el canal y tenía videos de Así Somos, así que sí. Bueno, entonces un fenómeno. Este disco ronda los $500 o más actualmente. Y yo lo compré como a $20 cuando salió. Increíble disco. Te lo compro en 2.800 yenes. No. Ya en $200. No. Yo junto a las cosas que de verdad me gustan mucho y como que no lo podría soltar. Por camiseria. El siguiente disco que les quería mostrar es uno que curiosamente lo compré en conjunto con el Fishmas. Los dos los compré en CD Japan. Y es este, que es una reedición del disco de Inu. Este disco se llama Mexicuna. Mexicuna es. Mexicuna. Uh-huh. Y Mexicuna significa no comas comida. No comas comida. No comas comida. Bueno, ¿qué podríamos decir de Inu? Este disco es bastante icónico para el punk en Japón. De hecho, es uno de los discos más clásicos, es uno de mis discos favoritos de punk en general. De hecho, tiene esta portada que es hermosa, donde se muestra el vocalista Kou Machida, que hizo a sacar aquí el skin. Y esta es una reedición. Este disco, a diferencia del Fishmas, que había salido solamente en CD y luego tiene esta única reedición en vinilo, este sí tiene varias ediciones porque es un clásico absoluto. Tenía el guitarrista, tiene una banda después que se llama Auschwitz, un sello más relacionado como a la movida entre el rock psicodélico noventero en Japón, que es muy muy fuerte, pero Kou Machida representa como esta especie de escena más artística del punk. Es un disco tremendo y el primer tema que conocí fue el que abre el disco, que se llama Fade Out, que la banda de thrashcore Jelly Roll Rockets le hace un cover y la conocí y me encantó este disco en mi tierna adolescencia. Y bueno, hay una película, ¿sí? ¿Una película donde sale el Kou? Sí, creo que ha salido en varias películas, pero especialmente hay una que es bastante divertida. Sí, me refiero a esa. Sí, se llama Tampon Tango, y efectivamente sale un tampón, bueno. Pero esa película nunca la podía encontrar entera en internet, solamente hay un fragmento que creo que es el final de la película, que si es que buscan lo pueden encontrar. Es una película para adultos, pero bastante artística. Es bastante artística. Bueno, Kou Machida también sale en Robinson Naniwa, que es donde aparece Sakebi de Gizim, entre otros. Pero sí, Tampon Tango, una película rarísima, rarísima. ¿Y sabéis que lo echan? Yo la tengo entera. ¿Qué momento va a ser eso? Yo la tengo entera y va a estar ahí en la comunidad en Discord. Para que lo tengan. Este disco es tremendo y un indispensable del punk, del 82 de hecho, en Japón, un clásico, que a diferencia de Stalin, por ejemplo, que es su homólogo de la época, tiene un sonido menos agresivo, yo diría que un poco más cercano incluso a veces al jungle pop, lo cual lo hace exquisito y más experimental, se podría decir. Bueno, Stalin también tenía su cuota de experimentación, pero sí, tremendo disquito. Ah, sí, Fishing. Pero sí, no, pero yo me refiero al clásico. Stop ya. ¿Qué haces con más tiempo? Uh-huh. Bueno, en todo caso, esta Wax Record también sacó ediciones de Stalin, por cierto. No comas comida. Otro de los clásicos que tengo en mi colección es el siguiente. Este disco de Yellow Magic Orchestra, no tengo idea, disculpen.
Soy mala para pronunciar. Yo le he dicho siempre orquestra, pero creo que realmente dice como orquestra. Orquestra. Como quieras. Puede ser. Se entiende igual. Sí. O Emo. Este es el Solid State Survivor. Es el segundo disco que sacaron y me gusta harto tanto las canciones que tiene este disco como la contraportada, porque pueden ver que están aquí los chiquillos como, no sé, están jugando más Mahjong y tomándose una bebida, cosita, tomándose una cosita. Y acá se me desordenaron, acá está Ryuichi Sakamoto siendo un galán y esto no se cansa. Yo creo que siendo también galanes a su modo. Sí. Y con un manito. Emo es bastante importante lo que es la música electrónica y también la música japonesa. Ellos después de que terminaron ya la banda, todos terminaron siendo productores, compositores de distintos artistas. E incluso algo interesante acá es que tenemos esta canción que es Behind the Mask, que esta canción la cantó también Michael Jackson. Wow. Curiosamente. 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 No sé qué tanto se puede hablar de este disco, es un disco bastante influyente. La banda, yo creo que es bastante influyente. En los 70 ya aparecían en un programa musical norteamericano, que se llamaba Soul Train. Uh-huh. Así que en ese sentido quizás son una de las bandas japonesas con mayor difusión en el extranjero. Tocan básicamente sin pop, música electrónica que colinda a veces con la música disco en ese tiempo, que son de los 70, y es tremendo. Bueno, este disco tiene Raidin, que es mi tema favorito. Horrible. Yo creo. ¿Ah? Horrible. Yo les digo Raidin. Tiene un cover también de los Beatles, de Stripper. Rico tenerlo en el EP, yo te lo tengo en CD y no tiene esta, claro, como el lado A y el lado B, se podría decir. Una banda tremenda y aquí estandartes, pues el Ryuichi y el Harumi Hosono. ¿Hosono? Hosono. Y Yukihiro Takahashi también. Los tres hicieron bastante cosas. Claro. Y que son además productores y quizás uno de los estandartes de la música electrónica en Japón. Mm-hmm. Definitivamente. Podrían seguirle a nivel de influencia, diría yo, como P-Model. Después, aunque una influencia más en el underground, porque acá es Grandes Ligas, lo sacaron sellos grandes, al punto de que viene la curiosidad y va que ande cazando discos y que quiera el datito fino y la joyita. Hay una edición en vinilo 7 pulgadas de Yellow Magic Orchestra chilena. Y es giga raro. Tengo la suerte de tener una copia, pero es raro, raro. Y existe también el primer disco, está en el LP, está en edición venezolana, por ejemplo. Hay ediciones muchas. Yo tenía una edición gringa que desgraciadamente la vendí y no lo recupero. Qué triste. Pero es una edición en latina. Gran disco, este Solid State Survivor de Yellow Magic Orchestra. Otro disco, ya pasándonos a otro tema que les quería mostrar, es este que encontré de casualidad en una tienda. Como les alcancé a decir un poco, tuve la fortuna de ir a Japón el año pasado y justo llegué antes de que explotara la pandemia. Así que fueron buenas vacaciones y después me cerré mucho tiempo. Encontré este disco en una tienda que no tenía idea que existía. Lo encontré de casualidad solamente caminando por ahí. Este es un disco que se llama Kodomo Tachi no City, y es un compilado. Es un compilado de distintos artistas, la gran mayoría son de Naomu Records. Ah, eso tiene que decir, porque se parecen mucho los dibujitos a los que hacía Kiera de Naomu Records. De hecho, él hizo los dibujitos. Ah, yo no conozco ese. Y curiosamente está ahí el precio que me costó. 1950 yens usado en la tienda Recofan. Esta tienda actualmente ya no existe. Supe de que ya
¿Pandemics? Sí, Pandemics. Y bueno, en este disco están Shinsai. Wow. Shinsai, Kidoriko. Kidoriko no era de Nagumo Records, era de Captain Records. Y está Kinikucho Yotaiki, igual es de Nagumo Records, de hecho. Sí, tiene hartos artistas, bien entretenido el disco, y lo pueden encontrar si es que les interesa escucharlo, está en YouTube. Hay un programa. Wow, ¿en serio? Sí. Oye, qué discazo. Ilustrator Kera de Uchoten, claro, Kera tenía estos dibujitos característicos. Ah, de hecho dice Nagumo Punk Not Dead. Nagumo Records, que este sello bastante especial del underground japonés, relacionado a cosas que ni se imaginan. Y con lo de Chan grabamos un podcast sobre Hochi, sobre lucha libre y underground desde la WF, pasando por México, Argentina, Chile, hasta Japón, y la relación increíble de una luchadora hasta con Luis Miguel, y el hardcore, el punk, el metal, etcétera, las idols también. Y también grabamos otro podcast que aún no sale, así que esténse atentas y atentos, sobre el mundo increíble de lo que es Nagumo Records, bastante específico como suele ser el tópico de los podcasts. Hago la promoción, escúchenlo. Acá aparece una fotito donde están todos los involucrados. Qué miedo. Qué miedo. Puro raro. Sí. Oye, qué excelente disco. ¿No vendí ese tampoco? No. Te duplico el precio. No. Porque a miseria. También tengo una pequeña selección de discos 7 pulgadas. Esto lo vamos a pasar rapidito también. Tengo este de Mina Kinamen. Raro y bonito, esa parte. Y ese mono es un palote. Sí, es un palote visto desde frente. No, y yo por lo menos nunca he visto un palote. No sé si es un palote o un diamante religioso. ¿Y este lo encontraste en una tienda o lo compraste por internet? Este lo compré en una tienda, lo compré en Japón. Porque yo veo ese disco, entré un lote de disco y no sé qué un Mina Kurinamen. Un Nagumo. Ahí. La verdad que sí, oh, qué bonito. La etiqueta. Y acá está, sí, los bonitos. Perdón, pero la galleta de Nagumo que sale jugando este jueguito de los hilos es muy, muy bonito. Muy bonito. Mina Kurinamen es un grupo que hace New Wave, ligeramente punk, y estuvieron activos unos pocos años y se separaron porque se sentían como muy, inmaduros. Eran jóvenes, eso soy yo. Como muchos de los grupos de Nagumo. Sí. Oye, qué tremendo ese disquín. Otro que tengo por acá es este, el Summer Days of the Saints de Quantum of the Deepers. Este disco es en realidad como la vuelta de Quantum of the Deepers, porque estuvieron como perdidos unos cuantos años. Es bien entretenido de escuchar. Este otro disco que compré en Japón. Y eso. Más que tengo es este disquito, que es de Eddie Marcon. Eddie Marcon es un grupo de folk medio psicodélico, que de hecho mi polera es de Eddie Marcon también. ¿Sí? Wow. Fanático. Este disco me lo compró un amigo cuando fue a Japón. Él fue a una tocata de Eddie Marcon, yeah. Y era la única persona extranjera en la tocata, entonces ahí a duras penas como pudo comunicarse con una persona de la banda. Y le contó de que había conocido el grupo gracias a una amiga chilena que le encantaba, y quedaron completamente locos al saber de que había alguien de Chile al otro lado del mundo que les gustaba. Una gallina. Curioso. Esto también está ripiado en... lo pueden encontrar en YouTube. ¿Qué les interesa? Es bien bonito, a mí me gusta harto. Me gusta harto. Oh,
Otro más que tengo y que también van a ver otros materiales por ahí es este disco de Buzo Drop. Buzo Drop es un grupo de anti-idols que son más punkeras. Aquí están las chiquillas, tuvieron distintas formaciones, eso sí. Y esto lo compré por internet. Lo compré al momento de que Buzo Drop se separó. Dije en ese momento, me gustan mucho, no las quiero perder. Así que me compré todo lo disponible que encontré de ellas. Oye, este disco también es bastante carito. ¿Lo sé? Curiosamente, sí. Ah, no tenía. Sí, bueno, que el fenómeno se podría decir que estuvo medianamente más de moda de alguna otra manera, que fueron las anti-idols, que de cierta forma reivindican la figura de la idol rara, de la idol no tan canónica, no esta mujer japonesa, bonita, tierna, siempre. Sí, hay como el mayor estandarte de eso. Yuntogawa. Yuntogawa. Se podría decir, claro. Entonces, bueno, hay una compañía que hacía estos grupos, y acá en la Buzo Drop tienen además una de las chicas que canta y baila y hace todo lo de un grupo idol. Tiene un grupo. Tiene un grupo de punk que se llama Nakio Chihuahua. Sí. Sale con poleras de Stalin. Es como la más punky legítima. Sí, la rey. Claro, es la rey, que era conocida como la rey boss, que era como la rey jefa. La jefasa. Sí, bueno, es un grupo bastante bacán. Tienen breakdown, temas como casi de hardcore, de metal se podría decir, más metalcore incluso. Hay sus metalcoreos, su breakdown con doble bombo en la batería. Y harto mosh, la fanaticada esta. Sí. Fanaticar, hay como el Wota, el Wota Gay, que es de forma de alentar al idol, de bailar, de hacer una coreografía de los fans en este caso. Hay uno. Muy bien entretenido, de hecho es muy muy entretenido de los lives. Son excelentes, y hay varios videos. Sí, hay pero videos. Claro, está, yo creo que lo del anti-idol es una de esas, como lo percibo yo de acá, un poquito como así, tuvo su punto máximo. De hecho, hay una banda que continúa a las Buzo Drop que viene. Se llama Burst Girls. Sí. Y sacaron el nombre curiosamente de Burst. Es de la película. Es de la película de Chubo. Sí, donde aparece Michiro and the Stalin, sí. Donde aparecen los E-Rockers, donde aparecen The Roosters, donde aparecen un montón de grupos relacionados al punk y al rock callejero japonés. ¿Sí? Excelente película, entonces. Y ahí el rip-off de Crash. En sí. De tantos rip-off que existen. Sí, rip-off de Crash y bueno, letra de Charlie también. Interesante. También hicieron un rip-off de Snoopy, pero. Te dibujaron todas como Snoopy. Snoopy. Y el último de los 7 pulgadas que se los voy a mostrar así, ¿no? Qué bonito. Es este donde aparece los Kissing Patch. Sí, un split editado por K Records, el sello de Calvin Johnson de la banda Beat Happening, que parece ganar harta popularidad en los últimos años en internet. Ya que tienen su espacio ganadísimo en lo que es el DIY y el underground del indie pop. Hablamos de ese más rato. Con lo primero que quiero empezar es algo muy divertido, por lo menos así en retrospectiva en realidad, que es el momento en que te das cuenta de que te gusta una música por ti mismo. Oye, qué momento. ¿Cierto? Como tú te refieres sin influencia ya de mucho de la familia, sobre todo. Claro. Cuando algo ya es tuyo. Oye, qué momento. Es una buena dinámica. Sí, es una buena dinámica hacer la retrospectiva y darte cuenta de eso. Y preguntarse a otra persona. Bueno. ¿Qué empezaste escuchando? Me dije. Es que la primera música que me gustó, yo lo encuentro muy divertido. Yeah. Excelente. ¿Cuánto de moda eso? Después fue como el dance hall, un regreso con Shampoo. Sí, bueno, ese vio un cover de Easton Ellis. Ese, I'm still in love with you. La primera canción que me gustó por cuenta propia fue It Was On Me, que aparecía en esa la dan en el MTV a cada rato, y yo años después la volví a ver y dije, uy, ¿qué es esta música con alto contenido sexual que me encantaba? Así como, ¿sí? Yo no tengo idea. No, es muy, muy, muy super duper sexual la canción y el video no censura. Y esto es del 2001, yo tenía 11. No sé si está ahí. Buen contenido, mal no para los 11 años, creo yo. Yo tampoco creo. Que no me lo conservo. Just don't look at us.
Y también ya haciendo un link con un tema que ya habían tomado, que son las idols, les quería mostrar una pequeña selección de idols, pero curiosamente ya nos adentramos como más al tema de las anti-idols. Y está la mamá. La mamá anti-idol, que es Yuntogawa. Tengo dos de Yuntogawa. Oye, la Yuntogawa, música, el tema más conocido, el Suki Suki de Suki. Junto a ese nuevo. ¿No? No. Ahí la, ¿cómo era la? ¿Yandere? Es como una Yandere. Pero, bueno, una gran discografía y suscita también mucha pasión la figura de Yuntogawa, una fanaticada brígida. Sí. Fuera de Japón. Yo Hirochi de Hijokaidan, un disco colaborativo. Sí, sí, raro. Tiene hartas colaboraciones. Pero sí, sí. Tiene colaboraciones con Vampirio también, que eso ya más cuando volvió porque estuvo perdida. Ya más actual y como habíamos hablado, tengo este de la Futuro. Uy, está bonito. Si es que no me equivoco, ese venía con un póster. Ya. Este también Rip of Crash ahí en el cine. Está, sí. Está bueno. Y por último, en cuanto a anti-idols, tenemos esta super duper ultra rareza. Wow. Se llaman BBG48, que hacen como un cierto como broma a la CGB48, que es un grupo idol muy muy grande en Japón. AKB48. Las AKB, que son 200. Son muchas. Y estas chiquillas tienen como un concepto de ser las idols de la basura. Se pueden buscar videos y solamente salen ahí metidas en la basura. Y este CD tiene el divertido precio de 666. Oye, te voy a hacer un hincapié que quedé impresionado. Premium, colección premium. Bueno, este, para llegar a lo específico, es del sello Satsugai en Cabinil. El sello de Crazy SKB, del que hablamos también en el podcast sobre lucha libre underground hardcore. Y es un CDR, de los míticos CDRs que edita el mismísimo Crazy SKB. CDR cuando se ve que se graba en el computador, está impreso. Y la característica es que los CDRs cuestan 666 yen. Y hay unos tremendos. Y se vuelven raros. Se vuelven raros. Fuera de Japón son muy difíciles de conseguir, se vuelven raros. Y esto yo no lo conocía, pero luce bonito. Luce bonito. ¿Qué dijiste? Gran idol de, como de basurita. Sí, están como siempre metidos en la basura. Ese es como su concepto. Sí. Ah. Ahora siguiendo con las anti-idol por interno. Quería mostrarle la anti-idol chilena. Ya. No, no sé, sí, es de anti-idol en realidad. Pero tengo. Pero, sí, tengo este CD que es de Hija de Perro y Perdida. Ya no es tan japonés ni asiático, es chileno. Hija de Perra era una activista trans, también artista, performática, bizarra. Bastante, bueno, rupturista y, sí. Y multiplataforma. Multidimensional. Falleció hace unos años atrás y este. De hecho, es póstumo. Sí, este es un CD póstumo de ella. Y a mí me gusta harto su trabajo, así que apenas supe que ella iba a sacar algo, lo compré. Excelente. Así que yo para mí, lo tengo en pendientes. Para mí, principalmente, considero que es anti-idol. Anti-idol chileno. Excelente. Y recomendadísima su búsqueda y escucha y obra. Y obra. Sí. Diste en el clavo. Y tiene, bueno, también sí que tiene la oportunidad como de escuchar su discurso ya de activista. Yo encuentro que no tienen desperdicio. Para. Así que ahí, hija de perro. Ya alejándonos en el tema de lo que son las idols y anti-idols, les quería mostrar las siguientes cosas. Para empezar, quería mostrarles esto que había quedado pendiente. Son Black Kirsten Butcher. Tengo este CD en especial, que es el Kokorono. Los carniceros sedientos de sangre. Sí, el nombre viene de una película también. ¿Sí? Sí, que está bastante mal partida en IMDb. Este CD, podríamos decir que es un CD conceptual. Tienen canciones de cada mes del año y es una tradición
que cada vez que cambiamos de mes escucho la canción correspondiente al mes del año. Lo encuentro bien bonito, es bien emocional como son los festivos. Sí, hemos andado sobre todo a nivel de comunidad del canal con este sonido que es bastante especial. Es bastante especial, tiene mucho, como se menciona, de Enka, con bandas pionerísimas como Stan Youth, que sería este sonido emocional, este sonido de garganta desgarrada, y que finalmente en extremo Japón. Yo nunca he escuchado una banda que se asimile como entre Bloodthirsty Butchers, Eastern Youth, Number Girl, las que vienen como más hacia el hardcore, como Husking Bee. Eso, Husking Bee. Pero sí, un sonido bastante especial y este es un discazo. Y bueno, Bloodthirsty Butchers, ellos se decían una banda punk, siempre, hasta el final. Hay un documental que pueden revisar, no sé si hay una escena, pero el documental es tremendo. Y el vocalista de la banda y guitarrista provenía del hardcore, de un par de bandas, incluida el SD, una de las leyendas del hardcore ruidosísimo japonés a nivel, o sea, de Kuro, de Confused, de Gissing, si se quiere, etc. O sea, palabras mayores, y son, yo creo, música de ellos y para ellos. Ahora, que salpicar hacia otro lado, sobre todo por internet al occidente, otra cosa, pero sí. Es tremendo. Y el vocalista falleció hace unos años. Ah, sí, sí, lamentablemente hace no mucho, de hecho. Sí. Y bueno, mucho registro hay, y esto tiene, bueno, ese tema que tenía en 7 pulgadas, Lost in Time, uh-huh. Es uno de mis favoritos, y supongo que me gustan grandes éxitos como Jack Nicholson, que son música bastante emotiva. Sí, a mí me gusta harto la voz del vocalista, me encuentro como bastante juvenil, como muy adolescente. Tú, un adolescente gritón. Adolescente gritón. Algo que quiero mostrarles es mi pequeña y humilde colección de lo siguiente. Que no sé si ustedes sepan qué es esto. Yo creo que sí van a haber algunas cuantas personas que sepan qué es exactamente esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Es BTS. Porque aparte de que, bueno, me gusta mucho la música japonesa, también me gusta hasta el K-pop. Y tengo, bueno, algunos discos no los tengo todos en realidad. No, este tengo este otro. Uh-huh. Y a mí, bueno, hace unos años atrás me volví a reencontrar con el K-pop. A mí me gusta harto la Girl Generation, que es ya de la época como del 2010, principio. Sería actualmente como los viejos, de hecho. La vieja. Y me volví realmente súper, súper, ultra fanática de BTS en el momento, curiosamente, cuando entré a trabajar ya en horario de oficina y a ser oficinista. En donde sentía de que mi vida se me estaba yendo encerrada y me estaba deprimiendo mucho, en realidad. Ahí empecé a escuchar BTS y realmente ahí me alegraron la vida. Me gusta harto BTS, de hecho. ¿Te gusta harto BTS? Sí. Bueno, las ediciones de K-pop son casi todas muy coleccionables, muy pomposas, y están más basadas en esto de... que vienen los CD, esto viene con CD, pero está más basado, como dijimos, en... es como en lo que viene. En que es un material para fans. Y este sonido me gusta más, el sonido anterior de BTS. Porque igual todavía era, tiene su cosita. Casa de Not Today. Sí, pero a mí me gusta... Not Today. A mí me gusta harto esta época, también la época del Wings. Bueno, son bacanes los discos que a poco a mí me gustan. A mí me gusta BTS también. Tiene la pregunta... Espera, es decir que el tío de la música de mi vida es K-pop. Bueno, debo remontar mi gusto por el K-pop al tiempo del juego de baile del Pump It Up, ¿sí? Yo era Pump It Up, pero no, más no desde Reero. Y bueno, ahí salía Seshki, salía este tema... Seutai, como el cultor de este cuento, básicamente. Y Banja, bueno, se llama K-pop como tal. Pero a mí me gusta harto el pop coreano y el actual. Del grupo de mujeres me gusta harto, así que se llama CLC, que como que... hizo así, después hizo así. Sí, Twice, supongo, medio spin. Lisa Stan. La Lisa. La Lisa. Saludos, Lisa. Sí, esto, Lisa. Vamos, Stan. Bueno, en fin. Bueno, pero, sí, me gusta God Seven también, de las más de las actuales famosas. Me gusta harto de Stray Kids.
Pero me gustaba video cuando es? Tenían este sonido como medio rapero, poser, malandrero. Sí, con una amiga le decíamos las huevas malas. Las huevas malas, sí, yo no les creía, pero era al Jimmy flaquito. Sí, bueno, sí, flaquito, pero flaquito. Oye, y la pregunta importante con este tipo de música, lo echan. ¿Quién es tu Bias, lo echan, de BTS? Mi Bias es... Chuber. Y tengo hartas cosas de chido por ahí. Harto merchandise. Y pido la música renovada de mi vida. Es la pregunta que todos quieren saber. ¿Cuál es tu vida? No sé si lo puedes decir. Por favor, queremos saberlo. Ramón es tu patrón. Ya dándole término a este gran y largo viaje, espero que no te tenga muy agotado. Viene fascinado, más decepcionado porque me voy con las manos vacías. Como que creí que esta sección iba a tratarse que yo como que iba a comprar discos. No. Continúe. Ya. Les quería mostrar el siguiente CD, que es este, Tsunami de Shinsei Kamate-chan. Este CD lo compré gracias a una intermediaria. Era una chica lolita que compraba cosas. Tú le podías pedir que te comprara cualquier cosa por internet. Y me compró esto y al momento que me lo entregó me dijo, jajaja, encontré muy divertido la portada. Shinsei Kamate-chan, yo creo que ya en el último tiempo se hizo muy muy famoso porque fueron parte de los openings de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Wow. ¿Y esto por qué era? Porque al creador de Shingeki le era ultra super duper fanático de Shinsei Kamate-chan. Así que así fue como llegaron a él. Oye, no he visto lo de los titanes. La verdad yo tampoco. Pero esta banda, qué loco que hayan fans de esta banda fuera de Japón, sí. También es muy específica. Y este fue ya su paso a ser mayor, como los visual que decían. Indie independiente. De un sello independiente en realidad, mayor como con una de discográfica multinacional, en este caso. Sí. EMI, WEA, Warner, Sony, King, Kihun, etc. Este yo creo sinceramente de que es mi disco favorito de la vida. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y ¿estás diciendo que ese es tu disco favorito de todos los tiempos? Es mi disco favorito de todos los tiempos. Y en alguna ocasión leí un comentario muy divertido por el cuento de que le da completamente al grano a lo que es este CD. Decía de que era el mental breakdown de un otaku. Sonaba un mental breakdown de un otaku. Y en realidad este disco es coquetea lo que es el dream pop y el noise, pero sí, muy, una banda muy, muy pop, especial en temas de sonido. Sí, así que lo encuentro excelente, muy bonito. Me gusta mucho este disco. Y el último de... Por fin, vamos a terminar. El último no, de... lo hago por eso, lo hago porque por el disco. Perdón. Le rezo a ese disco. Ya. Al último, le ruego a ese disco. Al último que... Y no menos importante que quería hablar es vaya el no. siguiente disco de la banda Supercat. ¿Qué es? ¡Change! En realidad, eso es muy interesante porque el título son tres pelotas de béisbol que supone que representan tres strikes. De hecho, yo lo conocí así, lo bajé por internet por Soulseek, que era 3 out, change. Y como 3 strike está fuera, cambio. Y bueno, Supercar, tal vez algunas personas en algún momento lo hayan conocido por el anime Eureka 7, ya que ellos hicieron una canción en ese anime, más música relacionada al anime. Uh-huh. Y me acuerdo curiosamente de que el primer video de cual le di like en YouTube. ¿Ya? Fue un video de Supercat. De hecho es una canción que aparece ahí que se llama Vino. Si
quisieron llegar a verlo, ya no está en YouTube, pero lo pueden ver en Facebook. Ya. Y en este video también sale una persona, sale una persona jugando fútbol. Bien entretenida la trama del video, no voy a entrarme mucho en ella, mejor que lo veas. Y bueno, este grupo después, creo que fue el guitarrista que fue ya productor de otros grupos de rock, como 99 minutos para ver, para Valer Public, perdón, pésimo nombre lo dije. Y también fue productor de Chapmonchi, que también es un grupo bien conocido, yo en realidad ese grupo no lo he escuchado mucho. Y los vocalistas, que era Miki y Koji, después hicieron otro grupo que se llama Alama, y con el que también estaba Hisako Taguchi, que era integrante de Rockistry Butcher y de Number One. Oye, ¿qué le dijo para cerrar? Yo este también, es uno de mis discos favoritos. Parte con un tema que me emociona mucho, se llama Cream Soda. Y el otro mega emocional, yo diría que es el Lucky. Sí. Una muy muy buena banda, y también que los y las invito a escuchar. Esto está todo en internet, de hecho tienen un último concierto que es un DVD. Por ahí lo tengo y es bien bacán de ver. Aunque hay unos videos y un video más antiguo en su época, más cuando había salido recién este disco, que sale ella con un, como con una camiseta de hockey, y mi man ahí con su peludito muerto de calor porque está lleno de gente y están todos sudando, pues tiene su abrigo con un peludito. Y también creo que están todos los discos en Spotify, que tienen Spotify y les gusta usar la plataforma. ¿Están? Sí. Bueno, ya, por último te quería mostrar algo muy muy especial que no, se me está por olvidar, pero no se tiene que olvidar el video. Es lo siguiente, para que no se me vayan a caer en cámara. Es esto. Es una colección de cassettes que se los compré al mítico viejito Fujiyami. Estos cassettes en realidad son una serie de distintas. Bueno, lo saca el mismísimo viejito Fujiyama, de su Fujiyama cassettes. Yo creo que no podríamos como hacer un resumen de lo que es esto, porque se da distintos tipos de música, distintos artistas, distintas cosas. Permiso, sí. Aprovechan. Esto, mi gente, es una locura, un sello mítico, ni siquiera un sello, es un viejito que lo hace, una leyenda del underground relacionado a muchas de las cosas que hablamos, al noise, al harsh noise, a Naomu Records, al punk, al hardcore, a la psicodelia noventera, al folk, a todo. Y a la música muy muy rara, bueno, estos son joyas, ya sé el nivel, tesoro. Y voy a mirar un poquito, con su permiso, ¿sí? Aprovechan. Y bueno, vamos a tener que tomarnos otro tiempito para revisar esto de manera más consenso. Acá está el split del Crazy SKB de Kyoaku Gyojindan, su banda de hardcore de los 80, con... Me está temblando la mano, con Hanatrash. Aquí está dibujado Crazy SKB y aquí está el Ei Yamatsuka, Yamataka. Bueno, y depende como quiera. Casetito blanco, dibujó un... Ahí lo más divertido es como que todo lo arma el viejito, porque hay unos que están como medio pegoteados, raros, pero imagínense que está todo hecho con las manos de SKB. Joblaquín, esta banda es rarísima, es de las primeras que jugueteó con sonidos experimentales con el punk. Están en la primera vez como que tocó en un escenario más grande que Gause. No, realmente una locura lo echan. Una locura. Vamos a tener que ir a hacer algo especial para esto. Así que, estimadas y estimados, espero hayan disfrutado este extenso paseo por una colección que recalco. Colección Premium, sí, porque hay muchos más discos que ahora voy a ir a sapear, pero agradecido, Lodechan, por tu hospitalidad,
y por tu participación y tu apoyo al canal. Y con esto quería preguntar algo. ¿Qué quiere preguntar? ¿Esto significa de que siendo Patreon es posible que el tío de la música Renueve Mi Vida vaya a tu casa a visitarte y a ver tu colección? Los caminos de la vida son misteriosos, aprovecha. Va a estar puesto como uno de los premios. ¿Quién sabe? Corten eso. Así que gracias de nuevo, espero la hayan pasado bacán como la pasé yo en esto, que es meternos en la realidad de personas que juntan música, en este caso no basado en temas de precio, ni de cantidades, ni de hegemonía, ni tops, por lo contrario, sino que un muestreo de lo que le gusta a alguien.